Cuenta la leyenda que el murciélago hace mucho tiempo fue el ave más bella de todo el mundo. El murciélago al principio era tal y como lo conocemos hoy en día, pero vivía en la superficie como todos los demás animales. Un día en el que el viento soplaba muy fuerte, el murciélago sintió mucho frío, así que fue a visitar al ave más sabia de todas, el búho, y le pidió plumas para protegerse del clima como había visto que tenían otros animales que volaban. Pero el búho no podía darle tantas plumas porque él se quedaría descubierto. Entonces le dio una y le aconsejó hacer lo mismo con cada ave del mundo. Y el murciélago así lo hizo. Primero fue a visitar al águila. Voló hasta la punta de la montaña más alta. Cuando llegó ahí, le dijo al águila que ella era el ave más rápida de todas, capaz de ver a miles de kilómetros de distancia, y que por eso le quería pedir que le regalara una de sus plumas para protegerse del frío, y el águila, complacida por sus palabras, se la entregó. Después fue hasta la selva tropical a hablar con el loro y le dijo: "Loro, tú eres un ave preciosa, llena de colores y con el don de comunicarte con los humanos. Quiero pedirte una de tus plumas para proteger mi cuerpo del frío". Y el loro, muy amable, se la dio. Luego voló hacia lejano horizonte y en un bosque sombrío se encontró con el pavo real, al cual le explicó su situación y le pidió una de sus hermosas plumas. Y así con todas las aves del mundo. Cuando acabó su recorrido, el murciélago se había hecho con un gran número de plumas que envolvían su cuerpo. Tenía tantos colores que se convirtió en el ser más hermoso de todos. Consciente de su belleza, volaba y volaba mostrando su nueva apariencia a todos los pájaros que detenían su vuelo para admirarle. Agitaba sus alas, ahora emplumadas, aleteando feliz y con cierto aire de superioridad. Pero era tanto su orgullo que la soberbia lo transformó en un ser cada vez más ofensivo para con las aves. Con su continuo aleteo, hacía sentirse inferiores a quienes estaban a su lado, sin importar las cualidades que ellos tuvieran. Hasta al colibrí le reprochaba no llegar a ser dueño de una décima parte de su belleza. Cuando el búho vio que el murciélago no se contentaba con disfrutar de sus nuevas plumas, sino que las usaba para humillar a los demás, le pidió que subiera al cielo para que los rayos del sol bañaran sus nuevas plumas con sus rayos. El murciélago subió pavoneándose y agitando sus alas feliz. Aleteó y aleteó mientras sus plumas se desprendían una a una, descubriéndose de nuevo desnudo como al principio. Durante todo el día llovieron plumas del cielo y desde entonces nuestro murciélago ha permanecido desnudo, retirándose a vivir en las cuevas y olvidando su sentido de la vista para no tener que recordar todos los colores que una vez tuvo y perdió.